coordinado con la reina y a través del municipio. Entonces, es como que estamos haciendo un plan piloto para que todos los sectores, los barrios se unan a esto y no dejar decir de que el trabajo solo es del municipio nomás. También nosotros como ciudadanos debemos de aportar en ese en esas limpiezas que todos los barrios debemos tener. ¿Cómo ve la participación de la ciudadanía de aquí, de este sector? Bueno, sí estoy viendo que sí está aportando la ciudadanía y le pido de favor que a todos los señores que tienen solares vacíos, que están con vegetación, límpienlo. Límpienlo y pedimos a la ciudadanía de aquí del cantón y a toda la ciudadanía del centro que de pronto, por algún motivo, coge y lanza la basura en sitio no adecuado. Entonces, debería del municipio regular poner una sanción para aquellas personas que están lanzando la basura hacia a las quebradas, los ríos. Entonces debemos ser conscientes nosotros de que estamos afectando al medio ambiente y por eso nosotros estamos empezando con un plan piloto, aquí vuelvo y lo digo, encabezado con la reina del Cantón Puerto López y que ellas nos estuvimos conversando y más que todo hicimos la iniciativa de empezar con eso, de empezar para que los demás sectores se unan a esta minga de limpieza. ¿Desde cuándo comenzamos los otros sectores? Todo depende de ellos, porque nosotros hicimos una planificación con la reina para que ella nos planifique y diga qué día empezamos. No tanto por la fiesta, sino que vamos a seguir haciendo también la limpieza con la reina encabezada por él, porque le digo yo, ya es como quien dice, una autoridad más aquí, la reina del Cantón Puerto López, y eso sí, debemos de tomarla en cuenta en cualquier evento sociocultural, todo para que ella se vaya empoderando de todo lo que hay que hacer en el Cantón Puerto López. Ya un trabajo realizado con el GAT municipal y la directiva de esta ciudadela. Bueno, comenzamos en casa, pues yo vivo acá y queremos hacer de este ya un proyecto piloto, ya empezar con todas las demás ciudadelas, comenzar con la limpieza y, ¿por qué no? Así, comenzar en casa. ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué es lo que usted pretende hacer en los sectores? Comenzar a hacer las mingas y que nuestro cantón esté limpio. ¿Qué le decimos a la ciudadanía cuando ustedes van a algún sector a hacer esta clase de trabajo, que se sumen a esto? Claro, sumarnos, como igual aquí todos los moradores de la ciudadela se sumaron, les gustó mucho la iniciativa del señor Solórzano, pues he sido invitada y comenzamos a trabajar con el GAT y con la directiva y espero que las demás directivas de las ciudadelas se unan. Aquí estoy, aquí estamos para ayudarles en lo que se requiera. Tengo un sinnúmero de proyectos. Comenzamos con la limpieza de las ciudadelas. Espero seguir trabajando con los adultos mayores, los niños y llegar a los lugares más vulnerables del cantón. Sí, yo como presidenta estoy muy agradecida de la ciudadanía que nos está apoyando para hacer esta limpieza aquí en el sector y también se le pide de favor a todos los dueños de solares que tienen sus solares baldíos, que hagan el favor de venir a trabajar porque nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Si no vienen a trabajar sus solares, nosotros les vamos a cobrar una multa, si no, vamos a ver qué pasa, lo que vamos a hacer, porque ya se les ha pasado invitaciones y no aparecen. Sí, la comunidad del sector muy bien está trabajando con nosotros y para que sí se ha unido a nosotros. Pedimos a la autoridad que nos ayude con arreglos de la carretera, está fea, también a los compañeros moradores que botan el agua también, donde lavan, todo eso, le pedimos que nos colaboren con eso. Esta es una actividad coordinada con los moradores y el presidente de este sector, como es la Luz Encón. Entonces, como Departamento de Higiene y Salubridad, Departamento de Ambiente, estamos colaborando como municipio, ¿no? Entonces, es una muestra bien clara que la comunidad quiere mantener sus espacios limpios para mantener una adecuada salubridad dentro de su sector. Entonces, como de departamento y como municipio, nosotros estamos colaborando cuando el pueblo nos llama. Y es justamente que estamos realizando esta colaboración. Viendo esta limpieza, me parece que ha estado muy sucio, hay bastante desperdicio por aquí. ¿Qué podemos decir? Sí, como podrás ver, existen patios baldíos. Dentro de los patios baldíos hemos encontrado y estamos encontrando basura acumulada de diferentes tipos, ¿no? Entonces, lo que pedimos también es que los moradores, de que sea el caso, o la gente que pasa, por favor, que ubiquen sus desechos en sus respectivos lugares y traten de mantener los espacios limpios.